la Universidad de Carabobo Nuclear Agua conmemoró los 57 años de la reapertura de esta casa de estudios. Un gran número de profesores, trabajadores y estudiantes del núcleo La Morita acompañaron a las autoridades de esta casa de estudios para recordar esta importante fecha en la que renació esta institución centenaria. Estamos realmente celebrando que por primera vez en nuestra sede Aragua estamos realizando los actos conmemorativos de nuestro aniversario de reapertura como institución de educación de estudios superiores. En este caso estamos celebrando 57 años de nuestra reapertura, desde aquella infeliz fecha en que un dictador, Cipriano Castro, se atrevió a cerrar las puertas de la universidad. Hoy, 57 años después de esa fecha, esta universidad puede evidenciar con mucho orgullo su crecimiento en cuanto a su población estudiantil. Estamos hablando de casi 65 mil estudiantes de nuestro pre y posgrado. Estamos hablando de un crecimiento en ofertas académicas en donde o desde de 7 facultades estamos dictando 81 carreras. Eso da cuenta de lo que ha sido y es la Universidad de Carabobo durante estos 57 años. Uno de los logros más significativos que tuvo la Universidad de Carabobo luego de su reapertura en 1958 fue la creación del Núcleo La Morita en el año de 1969. Bueno, yo creo que este fue un gran logro de las autoridades de ese momento porque después de todo ese cierre de más de 50 y tantos años, en la reapertura en el 58, pues parte de ese movimiento era justamente darle ese impulso a la universidad. Y con el Núcleo Aragua comenzamos con apenas 2 carreras, con fases, como te dije anteriormente, pero hemos ido creciendo. De hecho, el Núcleo tiene una población estudiantil de aproximadamente 7.000 estudiantes entre las 2 facultades y una fuerte población también de docentes y de personal administrativo y obrero. Ha sido uno de los logros importantes que tiene la universidad porque la Universidad de Carabobo no es solo el Estado Carabobo, sino que hace presencia en el Estado de Aragua también a través de su núcleo. El discurso de orden estuvo a cargo del profesor José Corado, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien destacó los principios de autonomía, tolerancia, pluralismo y libertad de expresión que sustentan a esta institución. El profesor Corado finalizó sus palabras con unas coplas al estilo llanero. Ni la mentira ni la verdad, ni república ni libertad podrán someter la razón que me dio la universidad. Me liberó ella pensando y ayudándome a pensar, para no usar como un arma contra toda la adversidad esos principios eternos motores de vida. Que viva a usted, compañeros, en toda su inmensidad. Imprimen en sus vidas leyes que no lo defraudan. El acto finalizó con la participación de agrupaciones culturales del Núcleo Aragua. Desde el Auditorio 1 del Núcleo La Morita en el Estado de Aragua, reportó para UCTV Noticias Nicolás Bricola.